durmiendo porque estaba durmiendo. Hoy les traigo un jueguito al que le traía muchísimas ganas de jugar hace tiempo. Me tomó un pequeño descanso de Hollow Knight y Slime Rancher, no porque no quiera, sino de que ya van varias semanas seguidas de que es o cualquiera de los dos y es como que, ok, quiero jugar un juego nuevo. O sea, quiero jugar algo nuevo, quiero jugar algo nuevo. Y estaba como que, ok, vamos a jugar esto. Y pues yo sé que este juego es como de que puedo hacer una partida y ya descansar por un rato. O puedo estar jugando algunas partidas así, como que metidas así. Entonces, vamos a jugar a Hades. Tiene un casco, cuando lo usa no puedes tocarlo, Hades. Hasta darle a jugar. Ah, estaba como que probando más o menos, pero no empecé absolutamente nada. Uf, para quienes no temen a la muerte ni a los contratiempos, el pacto de castigo convierte la vida en un infierno. Si así conoces bien el ciclo de la muerte y el nacimiento. Ok, vamos a empezar así normal. Few tales are told of Hades. Pocas historias se cuentan sobre Hades, cuyo nombre inspira miedo y arrepentimiento. Recuerda el inevitable destino que todos compartimos. Yo, sin embargo, voy a contarte una de esas historias. Escucha con atención. Goodbye, father. Adiós, padre. Okay. Wretches. Miserables. Okay, con este golpeo, con este hago como que saltos. Uf. Whoops. Ah, avanzar. Uy, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Yelshiro, ¿cómo estás? Bien, bastante tranquilo, ya me tocaba. Quería jugar un juego nuevo, tenía muchas ganas de probar algo nuevo. Me voy, intenta detenerme. Uy. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! O sea, de aquí no voy a poder salir. O sea, de aquí tengo que avanzar, ¿no? Ahí está. It's got to be her. Then tiene que ser ella. En fin, allá vamos. In the name of Hades. En el nombre de Hades, Olimpo, acepto este mensaje. Yo estaba viendo el lobo y la coneja de rango y no me inspira confianza. Ah, yo lo iba a terminar de ver, pero es que no tienes tiempo, he estado cazando. Saludos, noble primo. Vamos a sacarte de ese horrible lugar. Me encantaría de que todos los Sinolimpos colaboren, empezando por mí. Hola, Atenea. Oh, ok, ataque divino. Tu ataque estándar inflige más daño y puede reflejar ataques enemigos. Ok, proyectil falangiano. Ataque arrojadizo inflige daño en un área pequeña y puede reflejar ataques enemigos. Acelerón divino. Tu acelerón inflige daño y puede reflejar ataques enemigos. Ataque divino, me gusta más. Muchas gracias. Oh, oh, oh.
putos gordos. ¡Ah! ¡Ah! Ah, con que liga, con que ligando chiquitita. No exactamente. No por nada dice me van a cerrar el canal. Jaja, con razón no querías dormir, Shari. Hola, quiero abrazarte. Ah, con que ligando chiquita. Ah, Jen, sí te quiero. Ya solo con que publicando el modo romántico. ¿Dónde el modo romántico? Me estaban mandando así un audio de que estaba. ¿Cómo se llama? Es que le conté la historia del. De. Eros y Psique. A una amiga. Que estamos, que cosa que salimos ayer, entonces ahí le dije, ay mira, me dijo, si otro día tienes alguna otra historia, cuéntamela. Le dije, ah bueno, déjame acordarme de alguna así, pero ahorita, pues algunas de las que me sé, pues sí me gustan, pero pues, o sea, le digo, para así contar así con la relación así chida, pues tengo que acordarme al momento. Entonces le estaba contando. Eso no necesita excusas, es un modo natural, ¡oye! Gracias. Entonces estaba ahorita que estaba acá platicando y dije, ¡ay, mira! Me acordé de la historia de Orfeo de Lira. Entonces dije, ¡ay, mira, se la voy a contar! Ahorita se la voy a abrir. Ahorita terminando el stream le voy a contar. Romantic style, el amor, en la monarquía. ¡Venid, hijos de puta! ¡Venid, hijos de puta! ¡Venid, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Venid, hijos de puta! ¡Venid! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, verga! ¡Woo! ¡Au! Me voy a pausar la liga contigo y los demás. ¡Oh, yeah, baby! Espera, ¿ves por qué tengo cara de sapo? ¡Ah, joder! Ok, me van a hacer cagada. ¡Me van a hacer cagada! ¿Cómo consigo mi vida aquí? ¡Au! Ok, pero ¿cómo recupero vida? Todo puede que es acompañado por Cupido por tener para tener sus rimas. No tengo para cuando mi rola. Voy romántico, necesito probarlo. Ya te dije que la tengo hecha, solamente no se la he enviado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya valió verga este pedo! ¡Ah! ¿Dónde está la puta vida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me perdí! ¡Oh, mierda! ¡Vale, verga! Hijo de su tal por cual, solo falta que me... Esa rola para que me case. Oh, I'm home. Estoy en casa.
Yes, carry on, everyone. Don't mind me. Sí, continúe como si no estuviera, claro. Welcome to the House of Hades, where. Bienvenido a la casa de Hades, donde espera, yo te conozco. Te dudo que no has muerto, ¿eh? Bueno, no te pongas triste, casi todos acabamos muriendo. Oh, se oye que te ha pegado la gripa. No, no exactamente, es que ando ronco. O sea, por el estrés estuve fumando y ando ronco por lo mismo. Algunos más que otros. ¡Cerbero, bebé! Acariciar a Cerbero. Buen perrito. ¡Qué bonito! Espera, ¿puedo elegir a qué cabeza o siempre va la misma? Ah, siempre va la misma cabeza. Se hubiera sido un buen detalle el hecho de que poner a cada cabeza. O sea, que te ponga a acariciar cada cabeza. Ok. Stupid boy. Pero sí, Dios, te repito que nadie sale de aquí, ni vivo ni muerto. Dime, ¿cómo te ha ido con el saqueo impune de mis dominios? Sagreo. Saludos, padre. Me convertí divinamente, gracias por preguntar. Por eso me marcho ya, otra vez. No, no conozco la historia de Sagreo, Reitero, no eres Venusaur por eso, sino porque... Me sacó de la nada ponerte Venusaur y ya me pasé a la liga contigo. Es que voy a vencer a la liga en el estadio. No, está bien, solo te molesto. Eso, márchate. Me traes sin cuidado. Jamás al conservar la superficie. Desengáñate. Nicte. ¡Oh, Dios de la noche! We made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. Cumplirá su promesa. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took considerable. Me alegra que nos pusieras en contacto, ya que asumiste un riesgo considerable cuando lo hiciste. Soy un ductrío porque tengo dos cabezas. Ah, no, ese es. I expected the Olympians would involve. Yes, we are. Then go. Creo que los Olimpios están metidos en esto. Entonces vete. Espera, ¿puedo conectar con las almas? No time to rest. No puedo descansar. Vamos por acá. Ha regresado. Good to see you, lad. ¡Aquiles! Me alegro de verte, chaval. A pesar de circunstancias, recuerda tu entrenamiento. El dolor de la muerte no es más que otro obstáculo. Y el miedo es para los débiles. Cuídate, Aquiles. La morada de Hades. La lúgubre y lujosa guarida del rey del inframundo. No solo su hogar, sino también el de su obstinada progenie. ¿Sabes que te odio, verdad, oveja historia? ¿Quién contará la historia? ¿Zeus? ¿Contará la historia Hermes? ¿Contará la historia Cronos? Ok, vamos de regreso. Hey room, I'm back. Hola habitación, estoy de vuelta. Night and darkness guide me. Noche y oscuridad, guíame. Presencia espectral. Need more keys. Ready, I think. Okay. The bedchambers of Prince. Los aposentos del príncipe Sagreo se encuentra en un estado perpetuo de desorden total, a pesar de que su amo y señor no para de insistir en que lo recoja todo. Vaya, no está tan mal. Aparte es mi cuarto. ¿Descansar? Estoy cansado, gracias. Ok. Bueno, vámonos. Ok.
Oh, ¿qué es esto? No keeps inspeccionar. Aún no hay recuerdos. Need a key. Necesito una llave. Bueno, esta necesito una. ¿Tengo suficientes llaves? Primero evitar las sombras miserables del Tártaro. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sin duda me toparé con Megara. Meg. El río del fuego debería estar justo después. Bueno, ya me voy, amiguitos. Lo sé, Shari. Sigo en chinga. Cuídate, cochina. Quiero su cuarto. Al menos él tiene cuarto. Debería agradecer al Kool-Aid que tiene un cuarto. Ya tendrás tu cuarto. Vente, múdate conmigo de mientras. Tenemos un cuarto de invitados. Hacemos la casa streamer. Por aquí. Escapar. Vamos a volver a intentarlo. Trueno, ¿será? ¿De verdad es él? Ok, vale. El hombre de Hades, el hombre Olimpo, acepto el mensaje. Ah, es que tengo el ventilador puesto. Si quieren lo apago. ¡Saludos, joven suelo! Verás, tu padre siempre ha sido una persona bastante difícil. Ni siquiera ha llamado en mucho tiempo. Aquí en el Olimpo tendrás un lugar mejor. Para guiarte en tu viaje, recibe mi bendición. Ataque centellante. Tu ataque estándar lanza un rayo zigzagueante al herir a un enemigo. Puño fulgurento. Tu ataque especial hace un relámpago y alcanza a los amigos cercanos. Y. Puño fulgurento. ¡Oh! Mi tío Zeus, su cebollo, nunca pensé que vería ese día. O noche, lo que sea. Es nada. Pinche Zeus. ¡Ah! ¡Es un beat'em up! ¡Toma! Oh. Espera, aquí hay otra puerta. Esto parece de Poseidón. Vamos a intentar ir por acá. Hola. Au. Okay, mi estrategia no funcionó. No menos. Debería haber algo para recuperarme la vida. ¡Muere! ¡Muere! From the dead. Shiny. La moneda de la muerte. Brillante. They got me. No way to patch up. Got to keep going. Está cerrado. De forma de. Ah, vete a la verde. Surprise. ¿Qué coño son esos?
muérete, muérete, muérete. Uno menos. Listo. Aquí hay algo. Mi pregunta es, ¿cómo coño me curo? Dice, es mi pichula. Joder. I'll just take that. Let's see what's in comprar. Here. A ver. Objeto pasivo. Hay un 15% de probabilidad que los amigos de Nicolás suelten objetos de curación. ¡Sí! Clavo de Talos. Objetivo pasivo. Inflige 50% de daño a los enemigos. Y con encendido. Te mueves un 20% más rápido. Esto. O sea, me puedo llevar todo, ¿verdad? Joder. A ver. A ver, dinero. Llave. ¿Probarías pasarte más de 64 haciendo boost de speedrun? No creo. ¡No! ¡Joder! Pasaría, me pasaría Mario 64 normal. Podría probar los bugs como algo así como que checarlo. Pero creo que no intentaría. Más que nada es porque primero me lo tendría que pasar normal. ¡Hey! Es que parece que te mató una de las trampas de dardos. Con los que duelen. A prueba, resguárdate detrás de algo. Chinga tu madre. Chinga tu madre, Hipnos. Que no. Era la meta que está junto. Oh. Renovar. Some sort of special offer for me, my good shade. ¿Alguna especial para mi sombra? Está enseñada a restaurar un poco en medio de la penumbra. ¡Sí, por favor! Habrá autorizada una puente a la profundidad de Tártaro. Parece una excelente idea. Lista de augurios menores. Objeto especial. Haz realidad las profecías de Blas Moiras. Moiras y recibe tu recompensa. Esto, no, ¿verdad? Y tú, yo que esto va a ser comprado con dinero real. Entonces, Cancerbero. El Cancerbero, el templo del príncipe Nifron, con combustibles encontrados, de la alegría más pura a la profunda melancolía. Cuida todo en mi ausencia, ¿de acuerdo? Sabes que te llevaría conmigo si pudiera. Hola, papá. ¿Qué es esa sombra que gemotea a tu izquierda, padre? ¿Otro que no da palo al agua? Y yo que me creí indispensable.
Esa sombra es mi recién nombrado contratista. Mi responsabilidad consiste en reformar la Zamorana, aunque no sé quién pagará todo lo que mis subjects here demand. I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant. Intentas que me sienta culpable para que te pague los exorbitantes muebles que deseas, ¿verdad? Quizás una vez que hayamos terminado las operaciones necesarias por la carnicería que has provocado, seamos capaces de dedicarnos a las renovaciones que se han ido acumulando con el tiempo. Nice. Genial. Hola. Ánimo, chaval. He conocido grandes hombres en mi vida y distingo cuando alguien es mejor que las circunstancias. Lucha, como lucharía yo. Los enviaré al quinto infierno tal y como tú lo harías, Aquiles. Aunque muchas de las sombras que me cortan el paso llegaron al tártaro por tu culpa. Sí, me gusta esa voz. Creo que esa voz le queda la de... como que... pasota. Realmente es como que no me importa mucho. Escuchar. ¿Crees de verdad? Hades me... ¿me prestaste atención? ¿Causa la muerte? ¿Elefante? ¿Qué? ¿No puedo ir a mi cuarto? Ah, no, mi cuarto está por acá, qué tonto. Hola, Nocte. Que la oscuridad te guíe, mi niño. Esa muralla se te ha quedado pequeña, sin duda. Si regresas una vez más, te mantendré a salvo. No te olvidaré, Nocte, lo juro. Chicos, se viene en Mitología 3. Nexus Mirror. Espejo de Nycte. Presencia espectral o vida catónica. Quiero subirme la vida. Necesito subirme la vida. Poder. ¿Quién necesita dormir? Yo tengo sueño. O sea, yo de la vida real. Eso es como de que ya estoy a lo cansados. Debería irme. En su reino lo controla todo, mola mucho, sí que sale poco. Empty for now. Vacío por ahora. I need to track down more chthonic keys. Fueron devorados otros cuatro hermanos para así evitar la profecía de Urano. Find a your liberados. El tártaro entraron y a los cíclopes reclutaron. Wow, right, le dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Hades tiene un casco, cuando lo usa no puede ser. Eso parece el martillo de Dédalo. ¿Quién era Dédalo? Enchantments for my weapon. Ah, encantamiento para mi arma. Tu ataque acelerado golpea dos veces y inflige más 20 daño. Es para romper armaduras. Tu ataque estándar inflige 23. ¿Más 3 qué? Te he pulsado el botón de ataque estándar para arremeter con rapidez. ¡Oh, ese me gusta! Pero es que estoy demasiado bueno. Te la he arreglado. Formado por incontables estancias intercomunicadas que cambian continuamente, el inframundo del señor Hades está diseñado con el único objetivo de que los muertos permanezcan aquí hasta el fin de los tiempos. Menos mal que no estoy muerto. Voy a furruñarte en otro lado. Brujas. Hola. Uf.
¡Au! La de que soltaran HP es buenísima. ¡No! Una llave catónica. ¡Bien! Por eso podré liberar algo en casa. Estaría bien probar un Super Mario. O sea, el Super Mario 64. ¿Qué te parece? Toma. Vamos, necesitan intentarlo más fuerte. Corazón de centauro. Vida máxima es 25. ¡Oh, cool! ¿Ahora dónde? Vamos por acá, ¿no? Hola. Pasa por aquí. Me la pelas con cajeta. Toma. Uf. ¡Oh, qué buena! Ven, papá. No son nada tontos, ¿eh? Adquirir. 10. Bien. Ah, what I wouldn't give for say a healing flask of some sort. Lo que haría por un tipo de poción curativa. Ah, este es para este lado. Sí, yo igual. Este está cerrado, así que solamente por acá. Me gustaría que fuera como Isaac, que tiene como una especie de mapa. Que te guía por donde tienes que ir. What the fuck? ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Uf! Olas que chocan, un tridente. Se trata del tío número 2, tiene que serlo. Veamos pues, el nombre de Hades. Olimpo, acepto tu mensaje. ¡Salve, pequeño Hades!
¿Recordaste, tío, no? Tenemos que ponernos al día, pero primero es lo primero. Sal de ese pimiento inframundo en cuanto a mí. Intentaré marear un poco las cosas para cubrir tu avance. ¿Entiendes? Por la marea. Ataca tempestuoso. Ataca hasta que inflige más daño y empuja a los enemigos. Tu ataque arrojadizo hiera a los enemigos en su radio de acción y los repele. Tu ataque acelera e inflige daño a los enemigos en su radio de acción y los repele. Me gusta este. Tengo la ayuda del pez gordo. El poder de los mares me será muy útil. Ay, al menos lo que te dure. No tienes mucha vida y tenemos que encontrar una casa de vida. Y este es de dinero. Así que vamos por esta. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vaya, esta vez te borraron el mapa unos zafios miserables. ¡Qué cara tan dura! Para rematarlos tú antes de que... antes, no sé. Ya. Has vuelto. ¿Las Moiras? Ya estás de vuelta al Cerbero, tal como lo te dije. Me están pidiendo ayuda a otro streamer, pero ando en vivo. Acaban de mandar unas chelitas. Ok. Déjame checar acá. Este es el micrófono que tengo, pero ahorita no lo estoy ocupando. Es un micrófono de Steren. Es uno sencillo. Ocupo más los aquí de los audífonos, porque estos son audífonos Razer. Este es el micrófono que suelo ocupar para lo que son los streams. Este es el otro micrófono que tengo para grabación, pero realmente es como que uno de repuesto. Aquí me respondes más rápido. Pues sí, obviamente, porque estoy en vivo. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Ok, lo que estaba respondiendo ahorita. Perdóname porque te importé de nuevo, Cerbero. Te has portado como un campeón. El reino sigue custodiado tan celosamente como siempre. El micrófono que tengo solamente es este. Es un micrófono de Steren. Es un micrófono de Steren sencillo, USB. Tiene buena calidad de audio, pero nada del otro mundo. Pero ocupo, es que yo ocupo los, el micrófono que yo ocupo es el micrófono de mis audífonos. Mis audífonos son Razer. Entonces tienen un buen micrófono. Hola, Aquiles. Pronto le cogerás el truquillo, chaval. Aunque hemos entrenado, no hay mejor maestro que el campo de batalla. Mira, tengo un presente para ti. Ah, valió pilín. ¿Por qué? Espera, ¿qué quieres regalarme, tu códice? No puedo aceptar algo así. Por favor, insisto. Deseo que armes la historia. La historia tanto como la guerra. Además, igual te parece completar lo que falta.
iba a ocupar un XLR porque me iba a grabar, pero gracias a cualquier cosa. Sí, no tengo un XLR. Hablas dos veces más con Aquiles para pelearlas. No veo motivo para entretenerte con historias de mi pasado. Basta con decirte que he combatido armado de valor, hombro con hombro, con los soldados más aguerridos que el mundo ha conocido. Cerbero, habla cinco veces con para emperarla. El temible perro de Tricéfalo del Averno. Tampoco es tan raro como su merecida reputación podía pasarle pensar. Ah, ok. Dioses cetónicos. Hades. ¿Qué se puede decir del patrono? Patrono no solo de la casa en el cual trabajo, sino que los dominios del subsuelo, es el lugar donde acabamos todos después de morir. Es un dios con carácter, no lo puedo negar. En vida serví a alguien que me recordaba vagamente a él, aunque el más divino de los mortales palidece a su lado. Basté con decir, pues, que mi señor Hades se tomará los asuntos de su predestinado inframundo con la más absoluta seriedad. Nicte. Nos gusta llamar la madre noche, aunque rara vez es la que nos consiente con un capricho. Tiene a su cuidado un sinfín de hijos e hijas, muchos de los cuales residen ahora en lugares que escapan a mi entendimiento y quizás al suyo propio. Sagreo. No hay más que mirarlo para disipar cualquier atisbo de duda acerca de su linaje. Según parece, jamás le agradó crecer en el lujo de la morada del señor Hades. Un día, acatando órdenes del señor inframundo, lo acogí como discípulo. Al patrón no le preocupa que su heredero cayera. Tengo una firme posición en la vida. Y en efecto, Sagreo se aficionó al arte de la guerra y ahora afirmó con orgullo que fue alumno mío. ¡Espera! ¿Fue entrenado por Ares? Hipno. Dicen que el sueño de que el sueño es primo de la muerte. Tal afirmación resulta en realidad errónea, en tanto que son hermanos, nacidos ambos de la misma Nicte. Al primero lo llamamos Hipnos, que mata el tiempo y entre el sueño y la vigila, custodiando la fuente de Estigia, situada en el recibidor de la casa, anotando los nombres de quienes llegan o regresan a los dominios del patrono. ¡Cool! Zeus, señor de los cielos, dioses de los dioses, tuvo una gran repercusión en mi vida como mortal, y ahora después de la muerte sirvo a sus hermanos, a su hermano. No creo que pueda añadir mucho más acerca de Zeus que no sea dominio público. Poseidón, señor de los mares, provocado de temblores de tierras, hermano de los dioses Hades y Zeus, el dios Poseidón, le estoy eternamente agradecido porque se mostró de clemente conmigo en vida. Aquí, no obstante, confieso que rara vez persigo su influencia. Ahora todos estamos por debajo de él. De los hechos que tengo por ciertos, uno es este, que hubo muchos momentos durante mi vida mortal en que mi lanza se mostraba certera gracias a Palas Atenea. Dignos de mención. Aquiles. No hubo motivo para entender con la historia de mi pasado. Vas a conocer. Ok. El inframundo. Morada de Hades. Habiendo sido elegido por las Moiras para gobernar bajo la tierra por todas las eternidades, el patrono le fueron otorgados un lugar permanente de residencia en los cimientos de su dominio, junto a extensas y varias responsabilidades como los muertos. El Tártaro. Los niveles más profundos están reservados no solo para la morada del patrono, sino para todo miserable que, mientras aún tenía aliento, fracasó en todas las oportunidades para dejar algún tipo de huella positiva a su paso. Armas infernales. Espada estigiana. Estigiana, la espada del inframundo, a buen seguro una de las mejores armas jamás forjadas, estaba en una pieza. ¿Alguien por acá? No. Hola, Nicte. No te preocupes por Cerbero, estaré bien atendido por su ausencia. Yo lo cuido. Gracias, Nicte. Adiós, Nicte. Ok, vamos a subirnos otra vez la vida. Vamos a estar subiendo la vida cada que podamos. Vale. Comprobar. Tengo cuatro llaves. Tengo una. Toma ya. Ok, ¿qué pasó? Pues tus muñecos de entrenamiento. Mira, chasa, tienes, chavalote, pero basta de chachara. Aquí estoy por mi trabajo, así que venga, dame con todo. No recuerdo tenerte en nómina, colega. ¿Quién es tu supervisor? Ah, no pienso delatar a mis contactos, tronco. Tendrás que sacarme las leches. Si insistes.
blade of the underworld. I need your strength. Okay, me gusta más a Melee. Ok, vamos a hacer una con el arco. ¡Oh! La ráfaga pulsa para suelta X para el parpadear para hacer ataque potenciado. ¿Y es acá? Suelta X al parpadear para lanzarle el ataque potenciado. Ah, me ha matado. Ahí está. Vamos a intentar escapar. Vamos a probar el arco esta vez. Soy más de luchar a melee, pero vamos a probar. No pierdo nada con probar. Gritos de batalla. Tenía que salir a la luz tarde o temprano. El nombre de Hades. Olimpo, acepta tu mensaje. ¡Oh, Hades! Te voy a admitir que tienes un espíritu indomable. Es de lo más intrigante. Es de lo más intrigante. Aunque no es sorprendente. Era alguien nacido en el mismo infierno. Cuando salgas de ahí, tendrás que contármelo todo. Me interesa porque soy un estudioso de la muerte. Maleficio. Tu ataque estándar infringe una condena a los enemigos. Daño por condena 50. ¡Oh, eso está cool! O sea, es ataque con recoil. Disparo cegador. Tu ataque arrojadizo envía un vórtice cegador delante de ti. Me gusta esto. Au. ¡Oh! Actualizado. Arco clavacorazones. Coronacto, el llamado arco clavacorazones, sin duda es el más certero jamás concebido. Perteneció a la misma diosa Hera, que combatió hombro con hombro con Zeus cuando se veían los mejores ojos para derrotar a los titanes bajo tormentas de flechas y rayos. Bruto miserable. Por lo general, los muertos que se encuentran en el Tártaro no merecieron una muerte noble. Eran bellacos, malandrines, canallas, asesinos, mortales de la peor calaña. Aunque sus vidas se vieron inmediatamente trucadas antes de tiempo, estas expertas en artes oscuras continúan sospechosas en entrañas de la tierra. Zafio miserable. Hay sitio de sobra en el Tártaro para estas entidades tan ingentes como rudas, que sin duda resultaban insufribles incluso en vida. Despojo miserable. Las cenizas de los muertos abundan en todo el inframundo y en ocasiones se materializan en pequeños y espantosos espíritus que causan estragos a diestra y siniestra. Calavera. Ser reino de la muerte, todo lo que vive aquí resulta un trato difícil y no cabe duda que las calaveras encajan en esta descripción. Ok. El maestro de estado de Edo jamás ha conocido a Paragón y es por eso que el señor Hades lo eligió personalmente entre todas las sombras que habitan el inframundo para que lo obedeciera eternamente y ocupara un lugar sagrado en algún rincón del infierno. Los estados conocidos por su limitada resistencia, aunque hace tiempo acabó su reinado en el mundo de los mortales, sigue haciendo gala de una determinación firme en el inframundo. Óbolo de Caronte. ¡Oh! Las monedas de Caronte sirven para cobrar cosas. Piedra de sangre. El propio mundo, todos nosotros fuimos igual que la sangre, lo hace por las venas y miras con atención de oscuridad que hay un poder, que hay el sentimiento de la misma tierra. Oscuridad. La ciudad del caos en el inframundo es un dominio sumido en la oscuridad. Ok. Ok, vamos. Coming
¡Oh! Ok, ¿eso fue más fácil? Ok. Nada más puedo conseguir vida. Sí. Ok, vamos por vida. Verga. Au. Ah. Toma. La fuerza de los centauros. Ok, vamos por oscuridad. ¿Puedo agarrar oscuridad y algo más? No, solamente oscuridad. Vamos por oscuridad, chicos. ¡Ah, esa es la condena! Ok, dinero. ¿Qué coño es eso? Ok, vamos para allá. Atena. ¡Ah! ¡Son poderes! ¡Bien, bien, bien! Tengo entendido que aquella que llaman Nicte es tu madre, ¿me equivoco? Dios del Olimpo, rara vez se condenan con las divinidades cetónicas. Aunque esta vez fue la propia Nicte la que me habló sobre tu difícil situación, por lo que me vi obligada a actuar. Proyectil falagiano. Tu ataque arrojadero inflige daño en un área pequeña y puede reflejar ataques enemigos. Ok, eso me gusta. Pero soy medio pendejo, así que vamos a resistir. Dinero. Vamos por este. Brimstones. Oh fuck. Gemstones for the house. ¿Qué más? A ver. Enemigos peligrosos, piedra sulfuria. Las presiones de los niveles de los fuegos y pregunto fueron estas entidades cristalinas tan aterradoras, imbuidas de un odio visceral que nace de la esencia de los condenados y que les confiere algo muy parecido a la vida. Ok. Ojo de Lamia. Objeto pasivo. Hay un 15% de probabilidad de que los enemigos aniquilados suelten objetos de corazón. Ok, vamos aquí.
¿Qué coño? Joder. Uy. Es medio difícil. Ay. Tienen muchísima vida. Bien. Puto bien. Seguro estoy hecho un desastre. A ver, hola, en el nombre de Hades, Olimpo, acepto el mensaje. Tienes cara de zombie. Digo, tengo algo de sueño, pero todavía aguanto. Es que este juego está genial. A ver, un corazón. ¿Será Afrodita? ¿Será la puta de Afrodita? ¿O será Hera? Vamos a decir que es Afrodita. ¡A huevo! ¡Ay, pero bueno! ¡Hola, diosesito! Tengo que decir que eres todo un espécimen y que por eso he decidido ayudarte. De momento, ¿te interesa? ¡Flechazo! Total que arrojadito se convierte en una explosión amplia y de corta clase que aplica... ¡Oh, bien! ¿Interested en el poder de break hearts? Sure, I don't see why not. Afrodita derrocha belleza y encanto con la misma teletalidad que yo empuñaba la lanza. He visto su obra de primera mano y a menudo no resulta tan hermosa como ella. Aunque mi corazón hace tiempo que dejó latir, aún alberga amor hacia todos los dioses, salvo por uno, el que me creó. Luego me llevó a la perdición. No guardo palabras amables para él, excepto quizás en la forma de una concesión. La guerra como los cielos y el mar se puede considerar una fuerza de la naturaleza. Uf. Ok, la llave. Me interesa, pero es que quiero recuperar vida. Muy lejos de casa. ¡Puta Afrodita! Veamos si puedes sobrevivir a esto. ¿Qué coño? Oh, this is trouble. Oh, mierda. Au. Ah. Got to hold on. ¿Qué coño? 4, 3, 2, 1. Enough. Suficiente. There we go. ¿Suficiente qué, hijo de tu puta madre? Puedes quitar un arma allí en casa. Por el amor de todos los coños, por favor, quiero vida. Numbskulls. I know. Ah.
ver. Muere, 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 muere. Uf. Adquirir. Ok. Llave. Oscuridad. La llave. Comprar. ¡Sí! ¡Sí, papá, sí! Trenzas del alma. Total que arrojadito. Dame más daño. Y vamos a tener más sombras. Vamos por la llave. ¡Uf! Este juego consiste en escapar un chingo. ¡Ah, la puta! Au. Toma, papá. Papá, me estoy volviendo bueno en este juego. A ver, martillo de Dédalo para mejorar mis armas. Corazón de Minotauro. Vamos por el corazón, vamos por el corazón, vamos por el corazón. ¡Joder! ¡Joder! ¡Wow! Ok, eso no sé qué es, me da curiosidad. Ay, cómo me cagan estos putos cristales. Joder, ¿qué es esto? Una granada del poder. ¡Oh, la granada del infierno! Power of Olympus. Maleficio de agonía. Tu ataque estándar refleja una condena a los enemigos.
le echas un nivel. Tu ataque arrojadizo se convierte en una explosión amplia de corto alcance. Es que la agonía hace un chingo de daño, güey. Pues ya qué, toca esta. No one's permitted in this chamber. No se permiten una de esas estancias. Examina. Allí en esta sala se extiende el perímetro más remoto del Tártaro, promisorio de aterradoras amenazas desconocidas para el príncipe del inframundo. ¿Quién eres tú? Hola. Qué alegría verte, Carote, tío. Aquí estoy, a lo mío, contemplando las vistas. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Ves esos artículos? Voy a echar un vistazo. ¡Oh! ¡Sí, por favor! Caronte, el barquero de Estigio. Es muchas cosas, pero me temo que no es un conversador fácil. Mira que le tiro de la lengua. Quizás me falte capacidad de persuasión. El vibracho esqueleto y yo rara vez congeniamos. Para mi gusto habla por los codos hasta más que saltar perotadas. Perolatadas, altaneras, a todo aquel que se acerca, cual experto en el arte de la guerra. Uf. Vamos a avanzar. Well, this is awkward. Oh, vaya, qué incómodo. Alto Sagreo, ni un paso más. Megara, Megara. Paso más. Vamos, venga, Meg. No estamos ya hartos uno del otro. Además, no tendrías que estar en otro sitio. Me envió tu padre. Básicamente, prefiero no estar malas contigo que con él. Puedes darte la vuelta como un buen chico y puedo enviarte a casa por la vía dolorosa. ¿Qué eliges? Tendré que probar con la vía dolorosa. Tendré que probar con la vía dolorosa. Somos tal para cual. Ok, vamos por el primer jefe. Ok, debo quitar. ¡Ah! ¡Ah, joder! A la izquierda contigo. ¡Sí, ahí estamos! ¡Guata! ¡Guata! ¡No! 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 ¡Ajá! Joder.
¡La puta madre! ¡No hablaré de mi amor, mis huevos! ¡Ah! ¡Qué bueno que Hércules te mató, hija de tu puta madre! ¡A la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! Ok, esto ya fue, pero... ¡Ah! ¡No, joder! ¡Qué perra eres, Megara! ¡Qué perra eres, Megara! ¡Qué perra eres, güey! ¡Uf! Qué bueno es este juego, eh. Oh, cheers for that, Meg. Ay, gracias, Megara. Shades of the dead mill constantly complaining of their woes, quejándose de sus penas y buscando el oído cualquier dispuesto a escucharlas. Oh, vaya, la mismísima Megara acabó contigo esta vez. Apareció una experiencia intensa. Es rápida y fuerte y hermosa. Y en fin, espero que las moiras te deparen de mejor suerte la próxima vez. Sí, eso también espero. ¿Has saciado tus deseos por los pulsos? A lo mejor las heridas consiguen meterte en la cintura con unos buenos azotes. Ya he sacado mis diferencias con ellas. Gracias. Obadas, primero usaste abiertamente y ahora me mientes. En la próxima reunión con las erinias hablaremos del tema, tenlo por seguro. ¿Cómo te va, pequeñito? ¿Comes bien? ¿Esas tres bocas están saciadas? Las dos cabezas, una detrás de otras, como si quisieran tranquilizar a tu patético príncipe. ¿Qué onda, pelo? Pica la cruz en Aquiles. ¿Tienes noticias de Orfeo? Hace tiempo que no lo veo. ¿Sigue pagando su deuda? ¡Orfeo! Me temo que sí. Tu padre no quedó muy contento con él la última vez que lo vi por aquí. Hice lo que pude por quitarle el hierro del asunto. Pero ya sabes cómo va la historia. Espero que tu padre le rebaje la pena. Yo también. Si lo ves, saluda de mi parte. Tengo cositas. A ver, botín de los refugios, podrás aparecer un cofre en cualquier estancia. Púrpura cetónico. Me gusta un morado. Me gusta un morado. Vamos a cambiarle un poco la paleta de colores. Antes era perfectamente aceptable. Se habrá metido Nycte. ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡No está Nycte! Mirror of Night. Ok. ¿Podrás realizar una celebración adicional a la rápida sesión? ¡Oh, sí! Presencia espectral. Infligida de utilizar con ataque estándar especial a los golpeados enemigos por la espalda. Pues la verdad me fue mucho mejor con el arco. Así que creo que me voy a quedar con el arco. How's it going? Boy out. ¿Qué tal va todo? ¿Qué es esto?
Aegis, Shield of Chaos, lend me your power. Anything good? It's a frisbee. Yeah, that's it. Oh! Que esa melee, pero o sea, me gusta más el arco, pero pues por probar. No, no hay nada. Ok, vamos a probar, aunque sea por probar. Olympus calls. Olimpo llama. Poseidón. Decirte algo, pequeño Hades. Mis parientes y yo nos habíamos reservado una de nuestras bendiciones más valiosas. Queríamos ver si eras digno de ella. Y lo eres, te ofrezco mi favor. De todos modos, quienes que invócame si necesitas algo. Sobre todo, para ser triste a tus enemigos. El favor de Poseidón. Tu ataque de llamamiento te hace arremeter con tus enemigos mientras eres indemne durante 1.2. ¡Oh! Vamos a probar este pedo. Escudo del caos. Esgida del escudo del caos. Desciende de la misma Esgida que empuñaron Zeus y su hija preferida Atenea. El dios del trono defendió a sus hermanos y hermanas usando este escudo cuando juntos lograron forjar a los titanes a los confines de los inframundos. Ok. O sea, es mucho riesgo, pero... ¡Uy! Bendición de Atenea, me interesa. Vamos por la bendición de Atenea, vamos por la bendición de Atenea. ¿Crees que puedes conmigo? Ciudad Atenea. Tu padre Hades y el mío Zeus no se hablan desde que ese tiempo. Y Zeus se niega a darme una explicación. Algo ocurre entre ellos. Tal vez tú sepas más que yo. Ataque y no. Ataque está inflige más daño y puede reflejar ataques enemigos. Este me gusta.
Ataque especial inflige más daño y puede reflejar ataques enemigos. Proyectil falangiano. Tu ataque arrojadizo inflige un daño en un área pequeña y puede reflejar ataques. Sí, vamos a hacer este. Las granadas. ¿Hidromiel? O sea, esta está muy riesgosa esta arma, o sea. Creo que definitivamente me quedo con el arco. De néctar. ¿A quién debería dárselo? La vida de los dioses es uno de los manjares preferidos. Ciertamente que son las pocas cosas que causan alegría a este reino. Afrodita, definitivamente. Creo que me voy a quedar con el arco. Definitivamente creo que me voy a quedar con el arco. Sí, me voy a quedar con el arco. No me gustan nada los escudos. No me gusta nada el escudo. El arco ya me gustó cómo dominarlo y ya más o menos entiendo cómo usarlo y he llegado más lejos. Así que vamos a trabajar de vuelta con el puro arco. Ay, no me acostumbro. Ay, parece que uno de los pequeños calaveras te ha dado un buen mordisco. Te has zampado, ¿eh? Si no fueras tan dulce y sabrosa, te dejaría en paz, bebé. Ay, y yo también, ay. Chinga tu madre, Hypnos. Welcome home, boy. Bienvenido, niño. Llegas tarde para la cena. O el desayuno. O la maldita comida que toque. Eres un... Ah, eres un amargado, papá. No te preocupes, padre. Ahora mismo no tengo mucho apetito. Yo no sé ni las veces que pedí un reloj de sol, pero siempre me dicen que no. No puedes creer. Te impresiona con eso. No le sirve de inspiración. ¡Hola, Nocte! Hablé con la diosa Atenea hace poco. Parece que te admira. Pensaba que los olimpios no les gustaban los de nuestro tipo. Pero normalmente no les gusta. Pero tú eres familia, hijo. Y esperaba que Atenea fuera suficiente sabia para entender por qué alguien como yo pediría su ayuda en concreto. Por su parte, ya ha hecho todo, su familia lo entienda. Hacéis un buen equipo. No tengo nada. Cerbero, bebé. You keep an eye on father for me, boy. Te dejo el cargo de mi padre. Que no lo agríe el carácter de nadie. Cerberus le promete que cumplirá su modo.
Aquiles. Las armas bloqueadas que hay junto a tus objetos. Tu padre nota las ausencias. Le recuerdo una época en la que luchó al lado de sus hermanos y hermanas. Ya no quieres saber nada de ellas. Lo pretende es creer su poder. El poder que llegó a confinar a los titanes y que quizás me sirva para escapar de aquí. Gracias por ayudarme, Aquiles. Toma, Aquiles. Oye, Aquiles, no es gran cosa, pero toma. ¿De verdad es para mí? Te has adelantado. Quería esto la próxima vez que hablaron. Te ruego que lo aceptes. ¡Oh! Muchas gracias. Brazalete de Mirmidón. ¡Oh, qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué genial! Pues no me puedo subir realmente nada. I think I need my bow. ¿Sabes, chavalote? Creo que podría ser una buena jugarreta con algunas columnas que tiene este lugar. Derribarlo entero con unos solos golpes. ¡Bom, bom, bom! No me gustaría estar cerca de una si lo hicieras. Estará el chiste de arquitectura de mi padre siempre que pueda. Eso está hecho. Eso está tirado. Na, 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 na. Ah, mi fémur. ¡Humano! ¿Otra vez Poseidón? ¿Cómo va tu rencilla con la carcamal de mi hermano mayor? Bien, el viejo Hades es desagradable con todo el mundo. No solo contigo. No te lo tomes como algo personal y sigue a mi lado. Ataque estándar recibe e inflige más daño y empuja a los enemigos. Ataque especial inflige más daño. Proyectiles sobre ataques de roger y hiera a los enemigos en su red de acción de interpelar. Sí. Ocean's Fury. Es que es guardar distancia, puedo atacar con fuerza. ¿Qué es ahora? Ataca múltiples enemigos a la vez. Got it. Lo tengo. Ok, de momento me interesan más las monedas porque necesito vida. You kill me, I kill you. ¡Oh, qué cool! Me mataste una vez, yo te mato a ti. Tenemos dinero, riquezas, sin fin. ¡Oh! ¡Una llave! Bien. Vamos a ver si conseguimos el último alma, el tridente. Gracias. O sea, es que es infinitamente más fácil.
O sea, el arco está muy roto en este juego. ¡Ay! Yes. ¡Yay! ¿Qué usaste? Aunque okay, te recuerda 100% cada vez que has entrado en una estancia. Bien, ese me gusta. Te espero, gallo. Obtienes. Casa para todos. ¡Ah! Y encima más camas. Ok. ¡Vamos a redecorar el infierno! O sea, ya estando el solo, ya es easy peasy, o sea, es exageradamente fácil. Ya estando uno solo, ya es exageradamente fácil. ¡Jagger! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Jagger! ¡Jagger, güey! ¡Muchas gracias! Es la segunda suscripción que tenemos este mes, de hecho. ¡Au! ¡Au! Ok, tengo que tener cuidado. ¡Au! ¡Ah! Ahí va la asunto. Atenea, perdón. Primo, fue toda una crueldad que tu padre nos ocultara la noticia de tu nacimiento y existencia. Es inaceptable. Nomás vine a ver mi sub, mucho éxito. ¡Gracias, Jagger! ¡Eres el mejor, güey!
proyectil falangiano. Te ataca que inflige más daño. Oh, resistir a las trampas. No. Pero. Me acabo de dar cuenta que tenía un ataque extra que nunca me había percatado. Ok. ¡Dejen de salir ustedes! ¡Joder! Todavía puedo luchar. More numbskulls. ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No, joder! ¡Complicado! Quisiera pensar que he aprendido algo. ¿Te has calabrado otra vez? ¿Cómo lo que duele? ¿Habrás hecho algo para cabrarlas tanto? Maravilloso. Qué mala suerte. Aspiradora para la cantina. Adorno del dormitorio. Contiene lejanos vestigios del pasado si observas con atención. Contractor, work approved. ¿Qué aprobada? Having to sweep up after Cerberus sheds everywhere. It wasn't your fault, Cerberus. No fue tu culpa, Cerbero. Creo que nunca había entrado a la cantina. La cantina está abierta.
El tablón conmemorativo adorna una de las sobrias paredes de la Argentina, celebrando y proclamando las hazañas de aquellos que prestan servicio excepcional a Hades. Won't ever see my face up on that wall, I guess. Greetings, broker. Oh. Oh, ¡ay, es el príncipe en persona! ¿Estás de hablar conmigo? ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Dusa! ¡Es Medusa! Ah, solo quería decirte que no te molestes en limpiar mi habitación. Me marcho una temporada. ¡Ah, tengo que limpiar las vidas! Gracias por toda tu dedicación. Una casa está estrella como la morada, requiere una limpieza de fondo. Parece que la pequeña Gorgona está eternamente a hacerlo ella sola. ¡Qué linda! Es linda, es linda, es linda. Greetings, chef. Hola, chef. Okay, vamos a volver a intentar escapar. Hola, Nocte. No te preocupes por ser, pero estará bien atendido en tu ausencia y bien alimentado. Ok. Hasta más ayer. Príncipe. Aquiles, a veces temo que mi padre, si se entera de que me has ayudado, no se muestre muy generoso contigo. No te preocupes por mí. Padre tiene mucho trabajo atrasado. Además, no puede remontarme nada. Él y yo tenemos un acuerdo. We have a mutual arrangement, he and I. I hope you're right. Espero que tengas razón. I want to go lie down. Quiero tomarme un rato. Presencia espectral. Más vida. Más fuerza. Esto está bien. Felt that, I think. Descansar. It is the dead of poco antes. Esta noche profunda, o el equivalente a ella en el reino de Hades, el príncipe del inframundo, Sagreo, se despierta un sueño intranquilo, con multitud de fechorías anidadas en su mente. With much mischief on his mind. Ok. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. Solo quería un poquito. Todo está tranquilo por un momento, ya que él siempre soñó de himnos. Hechizó la morada a Tari como le pidió Sagreo. Todos duermen profundamente, excepto el príncipe. Exactamente como lo planeó. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Paso, quiero pasar desapercibido. Aventuría hacia la majestuosa trono de su padre, y aunque parte de él espera que lo capturen, está preparado para lo que está a punto. Shut up, old man. Te dije que te callaras. No sabe exactamente lo que busca. Solo sabe que algo siempre le ha parecido fuera de lugar, como si no perteneciese a este mundo. ¿Quién es él en realidad? El señor Hades nunca permitiría tales preguntas. Por eso el príncipe Sagreo buscará respuestas. Decide hurgar entre las posesiones de su extenso padre. No hay prácticamente nada de utilidad entre ellas. Libros de contabilidad y pergamino administrativo corresponden del limbo que ha ignorado por completo. No parece haber rastro alguno a referencia de su hijo. Al final encuentra la nota, escrita delicadamente con la voz que el príncipe jamás había ni oído. Hades. Hades, ya no soporto mi vida, así que me voy. Aunque hacerlo suponga mi muerte. ¡Perséfone! No volveré al Olimpo. Hay un lugar para mí en este mundo. Ha de estar en el cielo y el infierno. Tal vez hay en la costa. Y tengo un pequeño huerto. Cuida, Cerbero. Cerbero. Lo echaré de menos. ¡Puta Perséfone! ¡Wow! ¡Bien!
Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter. La caligrafía de su madre. Zagreus, hijo de Persephone. La caligrafía de mi madre. Espérate, ¿qué? Está diciendo que la tal perfecta es mi madre. Pero si mi padre siempre ha dicho que Nyx era. ¿Será mentiroso? ¿Me mintió? ¿Me mintieron los dos? ¡Toda mi vida! Thus did the prince discover inadvertently the well-kept truth about his lineage. Todo por accidente, en serio. Persephone, the one-time queen of all the antiguo rey de todo el inframundo. ¿Pero dónde había ido? ¿Y por qué con la cabeza repleta de preguntas y el corazón lleno de rabia? El príncipe decidió hacer frente a su amo y señor. Tú, ¿por qué? Tú eres Nycte. Tú no eres mi madre. Desde el principio, mi padre y tú me habéis mentido. Ay, pequeño querido. Ya te has enterado. Pero solo verdad a medias. Te explicaré el resto. Era mi intención hacerte daño. Joder. Qué sueño. Madre, me pregunto si me recordarás. Uy. Me quedo con el arco. Comprueba la vitrina. Ah. Got something new to try. ¡Oh! Para ser anterior, sufres 20, menos 20 de daño por delante, pero un más 10 por atrás. Go with that one. Me quedo con eso. Again. Otra vez. Family. Oh. Death is your only family. La muerte es tu única familia. La muerte y yo. Mejor que nos acostumbremos a convivir. No, not on your life. No, para nada. Should get this bow back into tip-top shape. Tu ataque especial inflige más 3 de daño básico por cada golpe consecutivo al enemigo. Tu ataque estándar inflige más 200 de daño. Done and done. Hecho, hecho. Back to test. Calaveras, entrada completa. Es el reino de la muerte. Todo que el señor ha, sin embargo, optado por no exterminar a estas criaturas voraces, ya que él tira la costumbre, se arrasa sobre y se desatas que os hará abandonar su puesto. Espantoso aspecto con este montículo de calaveras humanas. Disuade a quien desambulas los inframundos. Ah, el único propósito que les queda aquí es sofocar los últimos vestigios de vida de que se abren paso hacia los lúgubres dominios. Cada vez que el príncipe vuelve, de entrarse en el inframundo, las estancias de constante cambio se ajustan para forzar el esfuerzo de orientarse. Así ya lo veremos. Mira quién viene. Easy peasy. Ares. Vamos por la bendición de Ares. O sea, el hecho es esta me acaba de salir y...
Ok. Ok. Bendición de Ares. Pariente, sabía que has acabado con más de 100 enemigos desde que comenzó tu búsqueda. Así es, llevo la cuenta y estoy francamente impresionado. Vale, fin de agonía, tu ataque está bien frío en condena a mis amigos. Este ataque es genial. Es muy fácil picarte con este juego, ¿eh? Ok. Mira, corazón de Minotauro. Bien. Ok, tal vez debí checar antes de avanzar. Creo que oigo el río. ¡Caronte! Okay, vamos a comprar esto. Mira, bendición de Poseidón. Necesito conectar mi celular porque se me acaba la batería, y si se me acaba la batería no puedo escucharlos a ustedes, y si no puedo escucharlos a ustedes tampoco voy a poder hacer la raid hasta que termine. Estoy muy picado con este juego, ¿eh? Oh, fuck. Come die again. Uf. Petición de Poseidón. Pareces algo más fuerte que antes, mi pequeño sobrino. Pero te soy sincero, todavía eres un desmirrato. Así que toma, vamos a ponerte fuerte. Ataque especial inflige más daño y empuja a los enemigos. Proyectiles fuera de tu ataque, progreso y a los enemigos en su radio de acción y los repele. Acelerón ciclónico, tu acelerón inflige daño a los enemigos. Proyectil. Tengo curiosidad.
¡Joder! One less giant evil crystal then. Un gigante cristal demoníaco menos, pues. ¡Joder! Esta era una fiesta, gente pasando un buen rato. Pues claro, el nombre Ames, Olimpo, al ser tu mensaje. ¿Es era? ¿Es era? ¡Dionisio! ¡Oh, Dioniso! ¿A qué pasa, Zack? ¿Qué marcho me llevas? Mira, ya debería estar aquí con los demás. Estamos guardando un sitio. Mientras tanto, a ver qué puedo hacer que tu vida sea menos complicada. Un acelerador causa varias enfermedades de sangre. Gran reserva, obtienes corazones a recoger. Esto recibes uno ahora. ¡Oh! Si tienes poca vida, tú después de enfermedades recuperas hasta el umbral. ¿Cómo? Tu vida total es 28.65. Si la pierdes toda, volverás a la morada a la velocidad de rayo. Ah. Enfrentamientos. Todo lo que implique violencia en cada enfrentamiento pelearás con la estancia llena de enemigos para poder avanzar el formato. Leave it to the god of wine to lighten things up around here. Who doesn't love this stuff? Ese me gusta, es chido. Vamos acá. Vamos por gemas. ¿Por qué? Porque es lo único que puedo conseguir ahorita. Bien. Confiscado. Bien, porque eso significa que es agua, miel y vida aparte. Debe ser la fuente que encargué de la morada. Perfecto. Perfecto. Ok. Refreshing. Refrescante. A place of calm and respite. Un remanso de paz y tranquilizar. Algo por inimaginable que parezca. A veces es posible hallar en el inframundo. Justo a tiempo. Ok, es que es doble bendición. La idea de la que no se enfadará. O sea, Poseidón me da esto. Bien, sí, sobrino. A destapar a los enemigos contra las barreras se genera una explosión acuática en la zona. Tu ataque especial inflige más daño. O será generoso. La recompensa de este estancia vale más. ¡Oh! Enfrentarte así a mí no es la decisión correcta para ti. Hay que derramar sangre, pero bastará con la tuya. Creo que se ha enfadado. Easy.
Ay, joder. Ahí está, Hades. Creo que por ahora estamos en paz, pero no vamos a poner a paciencia mi prueba. Joder. A tu ataque especial inflige condena a los enemigos. Tu llamamiento transforma en un vórtice cercenador indemne durante 1.6. Es que la condena es muy buena. Vamos por la llave. Dude, qué molestos son, güey. ¿Qué tenemos aquí? Creo que me voy por acá. Todavía no quiero comprarle cosas a Caronte. Oh. Maleficio de agonía. Este. Ok, vamos de nuevo contra Megara. We meet again. Nos vemos de nuevo. Te saludo como siempre, ¿eh? A lo mejor mi látigo te hace replantearte lo que estás haciendo. Tu látigo no ha sido demasiado convincente en otras ocasiones. A veces esencialmente miras todos en todos. Espere, rápido. Listo, es que necesito ver la barra de vida de esta cabrona. Ok, aquí es correr. Uf. ¡Vete a la verga! ¡Megara!
¡Chinga tu madre! ¡Joder! ¡Joder, joder! Ok. Vamos, voy a practicar este pedo. Voy a volver a enfrentarla con más fuerza en la siguiente ocasión. Esta partida me gustó. Y me está empezando a gustar muchísimo usar el arco. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a seguir la próxima vez. Vamos a ocupar los que tengo acá. Me he dejado frito. Hola, Dusa. ¿Cómo va con ese trabajo inacabable tuyo? Señor Hypnos, ¿crees que lo mejor? Ya sabes, ¿podría arreglarla con la procesadora que hay delante del señor? ¿Cómo tienes encomendado? Sin problemas. Es lo hago hasta durmiendo. Lo noto en la lista. Arreglado, pues me alegro que te haya mucho arreglado. Ahora, echa el sueñecito. Parece hecho polvo. ¡Bye! Get on it, Hypnos. Look who's back. De alguien ha vuelto. So how did it go? Dime, how did you die? ¿De qué manera Douglas muerto esta vez? Cuenta, te lo ruego, Cerbero y yo estamos en las cuerdas. Jódete. En tal caso, no entraré en detalles. Muy bien, es fácil imaginar tu fracaso. Ocurre tan a menudo, parece que mi reset hecho para detenerte. A ti y a todas las almas que han existido. Pero sigue intentándolo, faltaría más. Sin embargo, sorprende meticulosa da paso a la impaciente con demasiada asiduidad, sobre todo con su propio hijo. Dicho eso, su remedio se extiende a su interminable labor, que consiste en presidir la gestión infinita y procesión de los difuntos. Aunque presume encargarse de todo sin ayuda de nadie, ansía de mala gana que su hijo le eche la mano. Pese a todo, trabaja como ahínco en la morada, ocupándose de los asuntos que pasan inadvertidos para la atención o el interés del patrono. Caronte. Casi no he hablado con Caronte. Si bien Hypnos adolece a buenos modales y sí que aporta cierta alegría, aunque estrafalaria a la lúgubre rutina de la morada. Tal vez debe sentir cierta afinidad por este relajado hijo de Zeus, pues cuentan que tiene sangre mortal, además de divina. He entrado a demasiados de esos hombres y he enviado muchos más a este lugar. De por sí somos todos compañeros. Por suerte el patrón de esa morada se apiadó de mí y me libró de la tediosa eternidad del Liceo. A cambio de una existencia más próxima a los tiempos en que vivía y tenía mis propios quehaceres. Era abandonó su carácter belicoso, algo bastante comprensible, pues ahora de ocuparse de asuntos mucho más importantes. Sin embargo, Coronacto hacía más derramamiento de sangre, hallará satisfacción en las manos de sus hijos de propiedades, a quien enseñé el manejo de dicha arma. Es decir, que cierta adversión por el arco, y pues fue causante de que mi vida acabase antes de tiempo y con indiscutible gloria. Ojalá sirva para el príncipe mejor que a mí. Ah, espérate. Ahí está. Tengo que matar a 18 de estos. Piedra maldita. Algunas almas están tan desesperadas por escapar del reino que se arrojan a las nieblas del Erebo, antes incluso de que quiten sus esencias. Perdidas nunca quedan registradas oficialmente y se vuelven a oír hablar de ellas. Pero si tales almas pueden huir de la muerte. Bombardero infernal. Como si el bronce forjado no bastara para cercenar una vida, algunos estudiosos del arte misterioso de la química idearon un dispositivo de pastores y fieros a los que llevaron bombas. Néctar. Es que me gusta el hecho de que te invita a seguir jugando. O sea, te invita mucho a seguir jugando. Nick te habrá ido a otro lugar. La cantina morada es un lugar deprimente, a pesar de que su propósito es levantar el ánimo de los que apesadumbran el lugar. Es mejor que nada. ¡Cerbero! Hola, pequeñín. He vuelto. Que sepas que existe multitud de peligros allá afuera, incluso de ti, de ti inalcanzable guardián.
El venerable Khan del Averno ignora las palabras del príncipe, tan dulces como banales. Consciente de que el inframundo no está tan celosamente custodiado como antaño. Toma. Mira lo que te traigo, chiquitín. ¡Oh! Me da las cabezas terminadas. Recibe el regalo a la princesa. La otra recurgita algo en la mano. ¡Yay! Viejo collar de pinchas. Crece, chico. ¿Qué onda? Tus parientes, los dioses del Olimpo desean ayudarte a escapar de este lugar, ¿verdad? Espero que las intenciones sean tan puras como parece. No se llevan bien con tu padre. Ni yo, al menos la última vez que nos vimos, aceptaré cualquier ayuda con tal de escapar de aquí. Me complace oírlo. He conocido demasiados necios reacios a aceptar ayuda, incluso cuando más necesitan. Ve con cuidado, chaval. Aquiles, toma. ¿Para mí? No tenías por qué. Me vas a malacostumbrar. Opino que te mereces una existencia mejor que esta, Aquiles. ¿Y si vienes conmigo? Se la daría a Nocte, pero Nocte ya no me cae bien. O sea, me engañó. Me dijo que era mi mamá. Hey, room. Hola, habitación. The power of darkness. Le paro la oscuridad. I'll sleep when I'm dead. Ya dormiré cuando me muera. Bueno, chicos, vamos a dejar esto por acá. Ah, no, podemos entrar primero aquí. No es cierto que me faltaba una habitación. Haven't moved a muscle. What's this one here? Añada 25 minutos. ¡Oh! Está mejor este. Okay. It's sealed shut. Pues tengo tres llaves realmente. Wow. 98. Okay, chicos. Ah, espérate. Espérate porque tengo gemas. Espérate porque tengo gemas. That's a lot of gemstones. Pero no puedo comprar nada ahorita. Modo. ¿Y a ti puedo comprarte algo? Anything good? O sea, si compro esto me dan 5 llaves. Ok, chicos, vamos a dejar esto acá. Esto fue Hades, espero les haya gustado. Vamos a hacer una raidziña, no sé quién ahorita está en vivo. Hay bastante gente en vivo para hacer. Bueno, es que es sábado. Voy a hacerse la Gauss. Hace rato que no le hacemos nada a Gauss. Chicos, nos vemos. De hecho, en estos días vamos a seguir haciendo videos porque tenemos algunos pendientes que hacer. Así que nos vemos probablemente mañana o pasado. Bye.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.